Hola, hola, ¿qué tal amigos y profesionales de la belleza, familia? Pues, ahorita es de noche, estoy grabando a las 12 de la noche. Oigan, les tengo muy malas noticias y es que se está hablando de un posible rebrote de el COVID-19. Estos son muy malas noticias para todos los que estamos ya nada más esperando que las autoridades digan que ya podemos abrir, que ya podemos trabajar, queremos regresar, pues otra vez, ¿no? A nuestras actividades económicas, pero las cosas están muy mal en el mundo. Mira, aquí la BBC nos dice que en Pekín, en China, están hablando de un rebrote y que están investigando por qué vienen el salmón. Sí, científicamente no está comprobando que en la vida marina sea que ahí se dé el coronavirus, ¿no? Que ahí se desarrolle el coronavirus. Entonces, eso es lo que están checando en China. En Estados Unidos también están muy malas cosas. Esto de suceder en México, las consecuencias son muy malas, ¿no? Pero los expertos ya esperan esto, ya yo para ellos ya es un hecho. La televisión no nos está manejando nada de esta información. No es conveniente alarmar a a las personas, a la ciudadanía. Entonces, este tipo de información solamente la vamos a poder ver en algunas en algunas medios de comunicación, por ejemplo, que es el Forbes México, ¿no? En donde fíjate que aquí nos habla de de la recesión económica que se cierne sobre México, pero esta publicación fue antes del rebrote. Entonces, ahora que ya estamos viendo que se viene un rebrote, todavía esto va a pegar más duro. Mira, México enfrenta hoy una disyuntiva: replantear sobre la postura de los apoyos fiscales o lidiar con la crisis más profunda de la que se tenga registro. Y aquí vemos una moneda, el peso mexicano, invadido por el COVID. Mira, entonces aquí la Forbes nos dice que México, que en el mundo va a tener una pérdida de 3% en la economía global, pero en algunos países, como lo es los de primer mundo, la caída podría ser del 6 o 6.6, casi 7%. Entonces, mira, aquí te tengo una aplicación en donde se hacen inversiones y quiero ilustrarte aquí más o menos digo, te voy a ilustrar lo que pasaría en México, pero quiero darte una muestra de aquí para que más o menos me entiendas. Es que estaba viendo Liverpool, Kimber. Estaba viendo Liverpool y te quiero mostrar en Liverpool cómo ha caído sus acciones. Aquí está, mira, Liverpool. Están en 55, 56. 56 pesos. Mira, fíjate, es que te voy a hacer una gráfica aquí más adelante y quiero que veas esto. Esta es una gráfica de la caída estrepitosa que ha tenido Liverpool con el COVID. Mira, este es a un año, 2019-2020, cómo ha caído. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el 2020, en enero, en el 2017, acá, en el 2020, ¿no? Estuvo y aquí ya estuvo la caída, mira. Aquí llegó a estar en 71 pesos, ¿no? En abril, ahí más o menos le puedo ver, ¿no? Que dice. Pero ahora está en 55.90. Ahora vámonos a 3 años, fíjate. Aquí sus acciones estuvieron en 60 pesos, más o menos. 65, mira. 65, y ahora están en 55. Vámonos a 5 años. Y fíjate cómo de 5 años para acá, no muestra ningún tipo de piedad. Las acciones de Liverpool
no tienen recuperación y no la van a tener, así como están las cosas. Mira, llegó a estar en 2016 en 250 pesos, ¿no? Y ahorita estamos hablando de que están en 51, mira. Bueno, entonces te presento esto porque, bueno, aquí tengo una página donde te quiero mostrar, en donde precisamente la revista Forbes México nos dice que, y aquí te voy a hacer una simulación, ¿no? Como aquí es, por ejemplo, la economía del 2019 y con el COVID, vamos a dibujar aquí más o menos una caída, ¿no? Entonces, para 2021, más o menos en países del primer mundo sería así, ¿no? Entonces, aquí habría una recuperación en países del primer mundo en tipo B, pero en México y en otros países, de Latinoamérica, la recuperación no va a ser tan alentadora. Supongamos que esta es la caída, esto es aquí lo mero bueno del COVID, y en 2021 la recuperación va a ser más o menos del 3%, pero esto va a depender de la cantidad de muertos, va a depender de cómo el gobierno responda a esto, y entonces la recuperación más o menos va a ser de un 3%, podría ser menos o podría ser un poquito más, dependiendo de esos factores, ¿no? Entonces aquí yo te comento esto porque en 2021, y no sabemos hasta cuándo, va a haber una recesión y va a haber un estancamiento económico como nunca se había visto, pero esto está un poquito peor porque no sabemos si aquí ya existe la vacuna del virus, ¿no? No sabemos si no, de no haber una vacuna del virus, aquí la gente va a estar temerosa. Se van a ver muchas actividades económicas afectadas, los estilistas, el transporte, restaurantes. No, no, no. Si ya cerraron algunas empresas, en videos pasados estábamos viendo que la revista H, revista 15 y más, 20 más, TV Notas, estaba por desaparecer. Y que van a desaparecer otras como Uber, como Zara, o bueno, a lo mejor no desaparecen, pero se van a ver muy, 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 pero muy afectadas, entre otras, ¿no? Entonces, también en videos pasados estábamos viendo que los clientes no asisten a los salones de belleza porque tienen miedo de contagiarse. Entonces, yo te tengo 5 puntos de que vamos a tratar de abrazarlos lo más que se puedan para que nosotros en este caso podamos estar lo mejor posible económicamente. Tengo compañeras que son trabajadoras de salones y que están esperando que abran sus salones para irse a trabajar. Yo les diría que no se esperen, que traten de moverse, que traten de buscar otras alternativas para poder laborar. Entonces, ahora vamos a ver los 5 puntos, ¿no? Vamos a ver los 5 puntos y mientras te paso esta imagen. Como punto número uno, y todos los puntos son bien importantes, ¿no? Pero voy a enfatizar, este es muy, muy importante. 5 años atrás, 4 años atrás, siempre les he dicho que hay que manejar una agenda de clientes. Eso nos lo dicen todos los coach. Yo al que ahorita estoy siguiendo es a Carlos Muñoz, y él nos dice que no le vendamos a desconocidos, que no atendamos a desconocidos, que la forma de hacer negocios va a ser solamente a personas que tengamos su contacto y que tengamos una relación laboral, ¿no? Ese es el punto número uno. Entonces, así que sí o sí, debes de manejar una agenda de clientes, una cartera de clientes. Y como punto número dos, también es muy, pero muy, pero muy, pero muy importante el que tú te anuncies en redes sociales. Agárrate de las redes sociales. Hasta el día de hoy estamos acostumbrados a compartir memes, a usarlos como para desahogarnos, como para divertirnos, como para relajarnos. Pero el día de hoy las debemos de usar, las redes sociales, con inteligencia. Ahora tenemos que usar nuestra inteligencia para que esto nos pueda funcionar
favorecer, ¿no? Entonces, vamos a sacarle fotos a todos nuestros trabajos y vamos a publicarlas. Yo te recomiendo que tengas dos cuentas, por ejemplo, para que una la uses socialmente y otras sean unas plataformas en donde las tengan tus clientes y puedan estar viendo tus trabajos y puedan tener el contacto contigo, si ya abriste, si vas a abrir tal día, si puedes hacer algún servicio a algún fin de semana. Entonces, este punto es muy, pero muy, pero muy importante. Ahora, punto número 3, implementa los protocolos de bioseguridad. En videos pasamos, vimos cómo la gente no quiere ir a los salones de belleza porque, y con justa razón, tienen miedo de ser contagiados. Entonces, tú debes de usar todos los protocolos y los lineamientos que te dicta, que te dictan las autoridades, pero también, si puedes exagerar cualquier exageración, no va a ser mal vista. Si tú no llegaras a usar protocolos de bioseguridad, la gente va a ir contigo, pero si ve que otro salón sí los está usando, seguramente te van a cambiar, se van a ir a los otros salones en donde sí se sientan seguros. Como punto número 4, implementa la modalidad de servicio a domicilio. Si puedes, y si son dos en tu salón, una que se quede en el salón y otra que vaya a cubrir los servicios a domicilios. Veíamos en los videos pasados cómo, por ejemplo, puedes compartir tu ubicación en tiempo real, se la compartes con tu compañera, con tu familia y para que estén al pendiente de ti. Márcate un horario de servicio, y cúbrelo y regrésate. Entonces, si puedes llegar a cubrir esta modalidad de servicio a domicilio, hazlo, hazlo, hazlo. Ahora, punto número 5. Si existiera la mínima posibilidad de que pudieras adaptar un pequeño espacio de trabajo en tu casa, hazlo, hazlo, adapta un pequeño espacio de trabajo en tu casa. Mira, aquí, y no recuerdo si ya lo manejamos, pero aquí, el país. El periódico El País nos dice que la factura económica de la soledad, esta es una modalidad de generar ingresos en donde nos dice que personas de cierta edad, con cierto perfil, ingresan, mira, por ejemplo, aquí nos marca 6 mil libras mensuales, 2.500 millones, ¿no? Son cifras que se manejan en esta modalidad de generar ingresos, pero los expertos nos dicen que esta modalidad es la que más va a funcionar en este caso, en esta nueva normalidad. Todo el mundo sabemos que las glorias del salón de belleza son por las tardes y probablemente más en fines de semana, ¿no? Pero eso estará remotamente lejos de regresar. Ya no lo van a permitir las autoridades. Hay que controlarlas con citas, con otro tipo de estrategias para poder atender a todos nuestros clientes. Entonces, precisamente eso es lo que te estoy diciendo en los puntos que hemos tocado, que debes tú implementar. Ya sé que es difícil. Todo ¿cómo te puedo decir? Todo cambio es difícil al principio, pero a medida que te vayas acomodando, a medida que te vayas acoplando, en el corto plazo, lo vas a ver como una normalidad y como una nueva, manera de trabajar. Es importante que entiendas esto porque de ninguna manera, vamos a poder regresar a lo tradicional que es tener la estética, a rebotar clientes, empleados, todos en un mismo espacio. Eso va a ser imposible. Entonces, debes de poner mucha atención de lo que se te está diciendo aquí. En un momento dado donde no comprendas y no entiendas
lo que estamos hablando, con mucho gusto, escríbenos en aquí mismo en los comentarios o en mi página de Facebook y podremos platicar un poco más extendido. Es todo por el momento. Entonces, te deseo muy buena suerte y que estés muy bien.